también la delegación de la de UCOMUR, ¿eh? Date la bienvenida y vamos a hablar de UCOMUR, de buenas noches, buenas noches, y bueno, pues de un montón de cosas. Hablamos precisamente antes de terminar con Ginés Campillo, ¿no? Del Museo de las Cosas Inútiles, ¿no? Que es el edificio de la Sierra, ¿cómo es? La Cresta del Gallo, que siempre me acuerdo de la Sierra, como algo tan inútil y por lo que tú además luchaste mucho porque no se construyera ese edificio y sin embargo se construyera una plaza de abasto en el sitio que estaba anteriormente, ¿no? Lo que se ha convertido en una plaza donde se aparcan los coches y nada más. Efectivamente. Pues sí, me tocó participar en aquella singladura, sin buscarlo y sin darle cuenta, me vi muy involucrado en aquel problema, que estuvimos casi a punto de resolver, pero que al final pues, no se pudo. Quedó mal. Juan Pablo Muñoz López es asesor fiscal, contable, socio fundador y presidente ejecutivo de asesoría Cedrán Muñoz, que está junto a la plaza del Ayuntamiento, en Mazarrón, donde lleva 23 años junto a su socia Joaquina Celtrán, creando y asesorando a empresas y particulares de nuestro municipio. Aunque sus orígenes provienen del Cabezo de Torres, en Murcia, ejerce como mazarronero desde hace casi 47 años. Siempre en labores administrativas, trabajó durante 22 años en tres conocidas empresas exportadoras de nuestra localidad. Primero en Paloma, luego en Pataleta, y por último, durante casi 19 años, en Coesto, donde llegó a ocupar cargos directivos y gerencia. Fue concejal de nuestro ayuntamiento en la legislatura 83-87, teniendo a su cargo en aquel entonces las concejalías de Hacienda y Personal, la Policía Local y la Seguridad Ciudadana, Turismo, Festejos y, por último, Cultura y Educación. Impartió clases de contabilidad informatizada en la Universidad Popular de Mazarrón durante 6 cursos consecutivos. Siempre ha estado muy ligado a las actividades culturales y festivas del municipio y a los movimientos asociativos y reivindicativos. En la actualidad y desde hace 8 años es vicepresidente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, UCOMUR, habiendo participado con tal motivo en innumerables eventos, congresos, asambleas, cursos y seminarios relacionados con la economía social. En todos los ámbitos local, regional, nacional e incluso internacional, tiene reconocimiento del Ayuntamiento de Mazarrón por su trabajo en UCOMUR, y también como empresa modelo, como cooperativa. Y luego, pues en las revistas, en los periódicos regionales, siempre hay reportajes importantes de sus reuniones con los políticos regionales y con las cooperativas de la región, donde se ha creado un montón de cooperativas, incluso aquí en nuestro municipio. Hecho esta visión de Juan Pablo Muñoz, me gustaría que me explicara un poquito qué repercusión ha tenido en Mazarrón cooperativa, o sea, la Federación de Cooperativas de la Región de Murcia, y bueno, ¿en qué situación se encuentra en este momento? Bueno, tú sabes que yo siempre he estado relacionado con el cooperativismo. No en vano estuve esos 19 años en Coesto, que era la cooperativa exportadora de tomates de Mazarrón. Era un cooperativismo antiguo, pero cooperativismo al fin y al cabo. Un final triste, ¿no? Para además, sí, sí, un final triste para los casi 1.500 empleados que habíamos ahí en aquel entonces. Una empresa que fue puntera, que facturaba en aquel entonces más de 1.000 millones de pesetas cada año y que era la primera empresa en exportación de tomates de la península. Aquello, pues, bueno, tristemente desapareció y tuvimos que buscarnos la vida, como pudimos cada cual. Yo elegí constituir una cooperativa y en ella estamos ya ahora hace 23 años, en la misma. Y bueno, ¿y por qué cooperativa? ¿Por qué cooperativa? Porque las cooperativas somos unas empresas diferentes. Sobre todo somos empresas, pero con unos valores que nos diferencian de otro tipo de sociedad. Estamos inmersos en lo que es economía social. Es decir, existe la economía capitalista y la economía social.
En la economía social prima la persona por encima del capital. Lo más importante, el valor, el activo más importante que tenemos en las cooperativas son sus socios. Y eso pues, nos diferencia de alguna manera de resto. Por cierto, que había un reconocimiento importante hacia las cooperativas por parte de Su Majestad el Rey, recientemente, vamos, la semana pasada, sí, señor. En la que valoraba muy positivamente el funcionamiento de este tipo de empresas. Pues tanto que te puedo adelantar que es posible que nos reciba al Consejo Rector de UCOMUR en La Zarzuela dentro de muy poco tiempo, dentro de posiblemente un par de meses. Y también es posible que los Reyes vengan a nuestro Día Mundial del Cooperativismo, que celebramos todos los años, allá por el mes de septiembre, octubre, es posible que vengan también. ¿Y este año dónde está preparado celebrarlo? Bueno, aún no se ha decidido, pero con muchísima posibilidad en el auditorio de Murcia. Víctor Villegas, porque ahí tendremos que, somos unas 2.500 personas que habrá que meter ahí. Claro, es que pensar en Mazarrón es algo banal, ¿no? Claro, Mazarrón no tiene, desgraciadamente no tiene infraestructura para todo eso, que ojalá la tuviera. Lástima. Porque es que el cooperativismo parece que no, pero no sé si tú lo sabes, en la región de Murcia pues somos punteros en creación de empresas, en creación de cooperativas. Vamos este año 2014 en tercer lugar en creación de sociedades cooperativas de trabajo asociado por detrás de Andalucía, que territorialmente nos supera, del País Vasco y a continuación va Murcia. Y en gran medida gracias a la labor de divulgación y de empeño que tiene UCOMUR. ¿Y quién os ha seguido aquí en Mazarrón concretamente? ¿Quién? ¿Quién no ha seguido la creación de cooperativas? Nosotros aquí en Mazarrón hemos creado alrededor de un centenar de cooperativas a lo largo de todo este tiempo. Y en tiempos difíciles, claro. Claro, no, sí, siempre los tiempos para emprender siempre son difíciles. Siempre son difíciles. Uh-huh. Entonces, pues nosotros hemos creado directamente, hemos participado en la creación de alrededor de 100 cooperativas, de las cuales actualmente están vivas unas 60 aquí en el municipio. ¿Y qué te parece la idea de Ginés Campillo, el cual has escuchado tú hace un momento hablar de los viveros de empresas? Bueno, yo en ese sentido no soy muy partidario del tema de los viveros. Yo, una empresa para que arranque tiene que ser viable, y si no, es mejor que no arranque. Entonces, el hecho de meterse en un vivero del ayuntamiento con toda la buena fe y todo lo bueno por ayudar, toda la buena intención por ayudar, te regale la estancia durante un año y no te cobre el alquiler y demás, bien, eso, pero eso no es la solución para una empresa. Una empresa, sea cooperativa o no, tiene que ser viable por sí misma. Y bueno, para eso nosotros tenemos unas líneas de subvenciones importantes que provienen de la comunidad autónoma y de fondos europeos que cada año gestionamos y que, para que te des una idea, en el año más malo hemos podido meter unos 200.000 euros directamente a cooperativas de nueva creación en el pueblo, y en los años buenos hemos llegado hasta 500 y 600.000 euros de subvenciones a cooperativas que se han constituido nuevas. Eso sí que son ayudas. Sí, eso. Bueno, y de hecho, tanto la administración regional como la nacional, estábamos hablando del Rey, pero que es otra historia, consideran que es un camino interesante, ¿no?, para el desarrollo de nuevas empresas. Vamos a ver, ahora mismo las cooperativas somos los que menos, comparativamente, en el plan relativo, los que menos parados hemos producido. Es decir, cuando una empresa normal tiene un índice de aumento del desempleo de 10 puntos, nosotros tenemos 2 o 3 puntos. Nos podemos diferenciar hasta en 7 puntos menos en desempleo. ¿Qué pasa? Que en las cooperativas, antes de bajar la persiana, nos bajamos el sueldo. Porque como las cooperativas las dirigimos nosotros mismos, somos socios y a la vez somos trabajadores. No tiene que venir nadie a despedirnos. Nosotros mismos nos autorregulamos y no cerramos porque no sea rentable la primera de cambio.
tomamos todas las medidas habidas y por haber antes del cierre. Lo cual no sucede en una empresa capitalista. En una empresa capitalista, cuando uno es rentable la cosa, se cierra, se despide de la gente y se acabó. ¿Entiendes? No se mira tanto al el factor humano. ¿Hay algún estudio que se haya hecho comparativo, ¿no? Claro. De empresas capitalistas, como sí, sí, reconocen, ¿no? Con las cooperativas, porque me decías que el 60% o de, no. 100, de 100 cooperativas, 60 o 60 y tantas seguían ahí en pie, seguían sí, funcionando. Sí, pero te estoy hablando a lo largo de 23 años de nuestra historia. Yeah. No, las cooperativas aguantan muy bien el tirón, ¿sabes? Sí. Hombre, está claro. Y las empresas menos, ¿no? Las empresas cierran a la primera de cambio. Eso está claro. Esa es la diferencia importante. Y eso hace que en el Ministerio de Empleo se nos mire con muy buenos ojos. De hecho, la ministra de Empleo es una visitante asidua en nuestros eventos, en la celebración del Día Mundial. Ya nos ha visitado durante 2 años consecutivos. ¿Por qué? Porque ayudamos, no ya a nivel de Murcia solamente, sino a nivel nacional, a aguantar ese tirón hacia abajo en la economía que significa el desempleo. La verdad, yo quería comentar algo relativo a esta casa, sobre todo porque cuando se creó, hace ya bastantes años, por cierto, ¿te acuerdas tú cuántos años hace? Pues eso sería, ¿no? Por el año 85, por ahí. Yo la verdad es que he perdido ya. 80 y... Me he jubilado entonces. Sí, por el año, no sé si 82, 83, sí. Por esa época. Cuando entre cinco amigos tuvimos la feliz idea de crear Radio Costa Cálida, la emisora del puerto. Claro. Ya lo creo. Luego se ha ido creciendo, ha pasado por momentos difíciles como en este momento, con la creación también pues, de la televisión, de locales de televisión, del periódico Mazarrón Día a Día, Mazarrón, en fin. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando me tocaba hacer el programa de discos dedicados. era tremendo aquello. Entonces aquello era un éxito. Era un éxito total, eran tiempos maravillosos, de verdad. De entrada de publicidad teníamos poca, pero se sacaba un dinerillo. Claro, tú tenías dinero con los discos dedicados incluso. Claro, para aguantar un poco el tirón. El club de socios, ¿no? Había unos socios que muchos de ellos ya fallecieron, que eran unos fans de esos. O cuando nuestro compañero Miguel Morales hacía Prueba del Mar, aquel programa de Prueba del Mar. Fantástico. Un tiempo muy, muy, muy bonito. Sí. Y de un recuerdo de verdad muy entrañable. Tú, como decíamos en la introducción sobre tu persona, has estado siempre involucrado mucho en el tema de las fiestas. Supongo que el que se hiciera tanto para la fiesta de los nuevos, tú tuviste mucho que ver en ello, claro. ¿Te refieres a los moros cristianos? Claro. Claro. Hombre, yo era uno más de la peña de Alboroque y, bueno, la verdad que éramos un grupo de amigos, que tú también eras, sí, que nos dejamos todo nuestro interés en que aquello fuera hacia adelante. Creo que estuvimos durante 8 años consecutivos, saliendo, desfilando, mejorando, hasta que al final los moros cristianos eran una referencia, era una marca, era... Que prácticamente venían a hacernos fotos los extranjeros, pero más que a la romería, sí, en un momento determinado. Pero bueno, aquello terminó también de mala manera. Sí, bueno, gracias a los políticos. Gracias a los políticos. Siempre los políticos nos ayudan a que nos podamos relajar y descansar. Sí, sí, ¿no? Y yo hay una persona que yo aprecio mucho, y mucha gente del pueblo, ¿no? Domingo Valera, que fue el culpable de que yo se fuera a Galete, claro. Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué vamos a darle vuelta? Sí, pues. ¿Eh? Ayudado por alguno más, pero bueno, sí. Yo te quiero decir que lo único que nos quitaron fue mucho trabajo y desde luego el perjuicio fue como siempre para Mazarrón. Pues Mazarrón tiene mala suerte. Mazarrón suele sufrir directamente los perjuicios que ocasionan las personas. De los propios mazarrones, sí, incluso. Bueno, en aquel momento ya se pensó, pero claro, ante lo que ocurrió ya, evidentemente, se descartó el declarar fiesta de interés turístico regional, las fiestas de Milagro de Bornuevo, ¿no? Y ahora cuando oigo a algunas personas decir, pues esto habría que declararlo fiesta de interés turístico regional, a mí como el responsable de turismo durante tantos años y conocedor del tema,
Me da un poco de risa, ¿no? Hombre, realmente lo de Mario Cristiano era una cosa muy vistosa. En aquel entonces. Claro, y le ayudaba mucho a la fiesta, no le estorbaba. Era un complemento perfecto para lo que es la romería en sí. Y no teníamos por qué entrar en competencia con nadie. Era una cosa que se podía conllevar perfectamente. Lo digo por lo de los celos, que llegaron a haber celos, inclusive, en aquella época. Bueno, sí, ahora hay celos también entre una asociación y otra, entre las propias gente. No son momentos de celos, son momentos de unirnos todos y apoyar, porque este municipio necesita ayuda y necesita el apoyo de todos. Sí, a veces bastante, porque es que parece que somos el paradigma de... Sí, ya nosotros nuestra asesoría nos dedicamos fundamentalmente a crear empresas, a recoger proyectos de generalmente 3 o 4 personas que tienen una idea respecto de montar un negocio, y nosotros les infundimos todo lo necesario, todo el apoyo, pero no en los papeles solamente, sino más allá de los papeles, para ayudarle a iniciar ese su funcionamiento, ¿no? Eso es lo que básicamente nos dedicamos, con el apoyo siempre innegable de un común. Sí. Y cuando veis que algo no va a ser rentable, pues tampoco calentáis a la gente para que se lance al vacío, ¿no? Los proyectos tienen que ser rentables, y si no, es mejor estarse aquí. ¿Eso de estudio de mercado, eso sirve o no? Bueno, lo que se hace son planes de viabilidad que se acercan bastante a la realidad, y que se hacen de una forma exhaustiva, y con eso se puede tomar decisión. Uh-huh. O sea que, lo que pasa es que los tiempos también son difíciles. ¿Cuesta mucho de que te asesoren? Nosotros, nuestro asesoramiento es gratuito. Cuando alguien necesita asesoramiento nuestro, la puerta la tiene abierta para mantener con nosotros las reuniones que necesite de una forma absolutamente gratuita. Es más, nosotros colaboramos con la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento, que acaba de mencionar Giles Campillo, en el sentido de que los que nos mandan desde el Ayuntamiento a nuestra asesoría, pues los atendemos sin cobrarles nada, lo que son las consultas, hasta que no se formalice esa empresa. E incluso tenemos un convenio firmado también con otros compañeros de asesoría, que no les cobramos los primeros 3 meses, me parece, de honorarios, por ayudarles un poco al comienzo, ¿no? ¿Y es caro esos honorarios? No son nada, en absoluto caro. Los honorarios que nosotros cobramos son absolutamente llevaderos y justificados 100% con el trabajo que se realiza. O sea, que una empresa o una cooperativa no se va a ver agobiada. No, no, en absoluto. En absoluto. Una empresa, una cooperativa o una empresa de cualquier clase, lo que necesita es tener ingresos, vender y saber gestionar bien. Y de eso podemos nosotros dar alguna lección que otra. Son las 9 de la noche. Juan Pablo Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien. Estamos aquí contando todas estas cosas interesantes para los ciudadanos de Mazarrón. Gracias a ti, Pedro, por invitarme. Y ya sabes que me tienes a tu entera disposición. Muchísimas gracias. Y luego hemos recordado también un poquito de nuestras cosas, ¿no? Sí. Que se llevan ahí un poco en el corazón. Un montón de años que nos conocemos. Claro que sí. Bueno, pues, y recordar además aquí en este momento a 2 personas que se nos fueron y que quisimos tanto, ¿no? Sí, señor. Así es. Como fue tu señora esposa, sí, y José Gaspar. José. Sí, señor. Dicho esto, gracias de nuevo. Muy bien, Pedro. Y que, bueno, pues la vida te vaya llevando por buenos caminos. Igualmente te lo deseo. En este mundo. Muy bien.